Hola gente, ¿qué tal? Aquí en Edric, un nuevo video para el canal. Estamos aquí de regreso en Kingdom and Castles, en lo que viene siendo el reino de Corone. Y nada, esperemos que aquí, obviamente ya vamos, estamos yendo súper más rápido que en el anterior. Aquí ya tenemos leñadores, nuestro molinito, nuestro primer molino, de hecho ya tenemos. Bueno, la peste negra, no hay problema porque tenemos. Y bueno, para ocupamos 20 de piedra. Joder, ¿la piedra para qué se usa? Bueno, se usa para nada, simplemente que como la transportan a otro sitio. ¿Dónde construimos esto? A ver, esto estaría bien construirlo. No sé dónde construir esto, ¿sabes? Mira, aquí no estaría nada mal de construirlo. Para que tengan cerca a sus seres queridos y los puedan ir a visitar. Uf, me cuesta dinerito. Vamos a hacer otro de estos. Otra cantera, porque estoy viendo que me está faltando ya recursos. Vamos a hacer aquí un almacén de piedra. A ver, molineros, nos faltan personas, está bien. Pam, pero pam, pam. Que he dicho que me faltaría, yo creo que uno más, ¿no? Un carbonero más. Para tener 45. Pam, pam, pam. ¿Qué es esto? Un cementerio de 3x3. Y aquí tenemos estas personas trabajando. Pam, pam. Han encontrado un nuevo refectorio y han decidido quedarse para servirte. Para servirle a mí, no. Para servir a la reina Corone. Pam, 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 pam. Ahí está, 240. Esperemos que se almacene bastante piedrecita. Ahora, vamos lento, vamos lento. Haremos otro molinito después de que juntemos nuestro 15 de oro. Si lo juntamos algún día, ¿verdad? Tenemos gente sin trabajar. Me parece bien tener gente sin trabajar. En plan de que si no tenemos gente trabajando, significa que nos sobra la gente. Normalmente, a mí en el anterior no me sobraba gente, me faltaba gente. Oye, esto, ¿qué pedo con esto? Menos 3, estimado. Hostia, sí, cierto. Porque ahora tengo esto. Bueno, vamos a subir un poquito más los impuestos. A la gente no le parece. Hostia, la de la iglesia. Se me ha olvidado por completo la iglesia. Nada, voy a ahorrar para comprar, para poner una biblioteca, joder. Que la biblioteca será mucho mejor, me imagino. Pam para pam 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 pam. Pero esto cuesta mucho de biblioteca, no me jodas. Cuesta demasiado la puta biblioteca. En 13 años vienen estas personas. No sería nada mal empezar a construir muritos. Pam 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 pam. Yo voy a hacer muros de 3. Así, debajo de estos muritos, para pam. ¿Por qué quieres hacer muros? Bueno, muy, la respuesta es muy sencilla. No van a traer en venir ya los vikingos a jodernos un poquito la existencia. Entonces vamos a poner de momento muros aquí. Bueno, a lo mejor fueron muchos muros, ¿no? De lo que viene siendo. Muchos muros de 3 pisos, ¿no? Vamos a hacer muros de 1 piso. Pam, 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 pam. Pam. Aquí está. Vamos a ver por completo por aquí, de momento. Bueno, aquí es que estamos bien, yo creo. Y vamos a poner una torre de arqueros. Aquí. Ah, ya no puedo, ¿no? Joder, no tienen dinero, vale. El tema de impuestos. Hostia, espérate. Ajá, aquí me equivoqué. Ahí me equivoqué, discúlpenme. Aquí vamos a construir una puerta de madera. Sí, ya fallé. Tengo que empezar a defenderme bastante de lo que viene siendo de las personas estas, ¿vale?
poder. A ver, el tema impuestos. A ver, recaudador de impuestos, vamos a ponerlo hasta arriba, que sea muy importante. Porque lo es. Y la cuestión de comida, yo creo que estamos viendo un declive, ¿no? A ver, aquí es 30, 60, 120. Obviamente aquí no estoy generando. Aquí genero 8. 8, a ver, 8, 16, 24, 48, 56, 64. Si pudiéramos poner un molino aquí, al momento de esto lo cerramos para que no me estén cobrando tantos impuestos ahí. También las clínicas de momento las cerramos. Y nada, ponemos otro molino aquí. Porque la comida está empezando a escasear. La comida está empezando a escasear y eso no me gusta. Daño 22 por segundo. Salario 6 de oro por año. Hostia puta, no me jodas. No, aquí no tenemos nada. Oh, la, la, la. Un pozo, no hay pozo. No tenemos un pozo. No. Uy, no creo que lo logremos apagar. No, 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 no creo. ¿O sí? Venga, vemos ahí, construimos un pozo, ¿sabes? Esto fue una llamada de atención. Venga, construyen esto. Y a ver, quítenme esta madera. Uf, ¿dónde puedo poner esto, sabes? Tendré que rodear todo esto, yo creo. Yo creo que tendré que rodear. Hostia, mira, tenemos un chingo de gente sin hacer nada. Córtame hasta aquí y después córtame hasta acá y después esto. No, carpintero va a ser último. Que no se, no, que no se dejen, que no dejen trabajar en los demás lados. Pam, 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 pam. Listo, otro molinero. Ya hacemos suficiente comida, se supone. Sí, ya sé que quieren una puta. Hostia, mira, me falta poquísimo, poquísimo, poquísimo para hacer una biblioteca. Voy a aguantarme un poquito. 34 al finalizar el año. Vale, voy a esperar un poquito. Pen, pen. Ahora, vamos a hacer aquí muritos de madera. Pam, 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 pam. A ver, pausa. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí ponemos 1, quitamos, quitamos. Trabajadores, quiero que bajen todos estos para acá. A ver, no quiero que dejen de trabajar, ¿sabes? Quiero que la gente que no está haciendo nada venga y haga esto. Aquí tenemos este y aquí también. Y al final más podrán venir por este lado, por la puerta. 55, no, aún no se puede. Vamos, que fue la biblioteca. Quiero hacer la fucking biblioteca. Pam, 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 pam. A ver, espérate, cerramos esto. Aquí ponemos uno, aquí ponemos otro. 24 por año y 24 por año. Perfecto. Aquí hacemos 45 y aquí dijimos que ocupamos 20. Vale, 20. Y la comida, en teoría, no debería de ser un problema la comida, ¿sabes? Pero veo que todavía hay como que gente sin pan. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, pam, pam.
nada, aquí pospones tú de esto. Y me pones aquí un molino. Ya estamos haciendo bastante, de momento. Eso me gusta. Madera, tenemos ahí bastantilla. Y bueno, ya tenemos cerrado nuestro lugar, nuestra castillo. Lo tenemos asegurado ya. El castillo de nuestra reina Corone está cerrado. Tenemos una torre con arqueros. Riesgo de incendio alto. ¿Cómo hacemos que no esté alto? Bueno, sencillo, ponemos un pozo y listo, arreglamos ese problema. Ah, mira, ya tenemos para hacer una biblioteca. Hazla tal que aquí. Ahí es mi biblioteca. Pam, 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 pam. Y ya deben estar contentos, ¿no? Digo. Ahorita todo el mundo tiene trabajo ya, no, siguen construyendo cosas. No sé dónde. Ah, aquí. Vale. Nos falta espacio para tener más personas. Nos faltan casitas. O venga, podemos también empezar a hacer mansiones. Pam, pam, pam. Pan, pan, pan. O podemos ver que aquí también está. Aquí también podemos hacer una casa, ¿no? Venga, aquí vamos a hacer nuestra primera mansión. Bueno, mansión, no, vamos a hacer cabañas. Estoy ahorrando dinero para otras cosas. Y pues una choza aquí. Ahí construyen, construyen, construyen. Las mansiones de momento quedan descartadas y ya lo ocupamos para otras cosas, como la arquería y todo eso. Y una estación de bomberos, no está nada mal, ¿eh? Una estación de bomberos no sería nada mal. Ahí la ponemos. De hecho, ¿qué me costó hacerla? Uf, dinero. No, bórrala. Bórrala. Vale, ahora lo que hacemos, lo que tendremos que hacer vendrían siendo encontrar un lugar con hierro. Mira, por aquí hay, pero aquí hay lobos. Sí, hay lobos. Comerá cualquier cosa que se acerque a los confinos que trabajan en una cabaña del añado. Los soldados lo pueden matar. Ocupamos ya soldados. Pero para ser soldados, ocupamos... podría, a lo mejor, aquí aumentar esto. Y hay una probabilidad de que esto les dé. Ah, no. Podemos aumentar un poquito más. Mira, ocupamos esto, ocupamos esto. Ocupamos esto que es hierro. Mi señor, vienen más personas, pero no se pudieron quedar. Tristemente, vale. Es una pena, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Biblioteca. Un conocimiento adquirido. El salario 24 de oro por año. ¿Cuánto estamos generando? Joder. Chingate esas. Cobran un huevazo los bibliotecarios. Pero bueno, ni pedo. De momento, constructores 0.16. O sea que no hay personas construyendo. Vamos a ver arqueros. Uf. Este no tengo ya personas ahorita. Y ocupamos gente que esté construyendo. Entonces vamos a quitar tantito a los arqueros de ahí. Para que se vengan a construir las casas. Nada, este de momento aquí lo vamos a quitar. No me sirve nada de esto. Venga, terminen de construir esto porque los ocupo. Ocupo tener ya gente otra vez. La moral está en 4 de momento. Conocimientos adquiridos 2. Perfecto. No sé para qué son los conocimientos, ¿sabes? Pero creo que es mucho mejor con la iglesia.
Sí, de momento hago como cuánto, 100, como 200 fichas de comida por año. A ver, esto me pone aquí. ¿Cuánto hacemos? Esto hacemos 29 por año, 50 por año, 48 por año, 120 de comida por año. Aquí tenemos ya 125 casas, bueno, lugares para que venga gente a poder dormir. Enhorabuena, el económico conoce como una ciudad creciente. Perfecto. De hecho, vamos a hacer. No, ahí déjalo de momento. Ocupamos ya hacer. Uno de estos. ¿Un gran salón? No, una cámara de guerra. Venga, vamos a ponerlo aquí atrásito de esto. Y uno de estos. Se hacen fiestas de día, cuartel. Vecinos productivos en la provincia de Gloria y Batallas en nombre de la patria. Oro y armamento. Sí, ok, vale, te lo compro eso, pero aún así ocupamos. En lo alto de un bloque de un castillo, señor. Vale, vamos a hacer aquí esto. A ver, en teoría. En teoría, a ver, tú ponte aquí. Porque ocupamos madera. Así que, de momento, ahí, ponte a hacer eso, ¿no? Ok. Comida, vamos muy bien. Sí, vamos demasiado bien. La moral de la gente está bien, esto no está tan bien. Nuestro nivel de vida. Pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer? ¡Ay, mi corona! ¡Qué bonita está allí! ¿Sabes? Ondeando la bandera. Hola, llanitos. ¿Cómo están? Uf, en 5 años viene el dragón. Pam. 8 se quedan a nuestras casas, perfecto. Y aquí ocupo hacer esto todavía más para acá. Esto ocupo, ya lo he dicho muchas veces, ocupo una mina de hierro para poder hacer herrería. Así que venga, voy a. Tengo gente paralizada sin trabajo, constructores. Mira, tengo 15 constructores. Quítame esto de aquí. Y cuando terminen de construir lo que están haciendo, los voy a mandar para acá a quitar árboles aquí. Psh, que quiten los árboles. Más bien que quiten los árboles que están aquí para poder aquí construir lo que viene siendo una torre, ¿sabes? De madera y que le disparen a los lobos. Y después ya pueden venir aquí por el hierro. ¿Puede ser más agradable aquí la vida? Hombre, estamos en 69%, ¿sabes? No sé qué tan más agradable quieres la vida aquí. Ok, ya terminó eso. Vamos a empezar a hacer aquí. Uf. Aquí ya hacemos uno de estos. Y ahí está uno, y aquí hacemos otro. Lamentablemente, arqueros no los quiero. No quiero que estén ahí de momento ahí los arqueros haciendo nada. Ya terminó esto, perfecto. Construyeme aquí una torrezota, por favor. Tan, 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 tan. A ver cuántos trabajadores tenemos. 15 de 20. Bueno, eso debería desear bastante las cosas, para serte sincero. Estamos cobrando una cantidad de impuestos bastante bien, o sea, perfecto. Bien, habilidad de soldado, 0 por segundo, sí, porque no tenemos aquí a nadie haciendo nada. Yo me pregunto, ¿podemos cerrar las puertas estas o no las podremos cerrar? Es también una de mis preguntas.
A ver, aquí construimos esto. Torre de arqueros. Ahí ponme unos. Estos lugares los cerramos. Cerramos de momento. Y cerramos. Y cuando termine de hacer esto de aquí, pum, flechazos para estos. Vamos, terminen de construir. ¿Cómo van aquí mis almacenes de madera y todo esto? 240, a ver. 240, entonces hazme un almacén grande. Para hacerlo, pues quítame esto, por favor. Hacemos aquí uno. A ver, aquí podemos hacer otro, ¿sabes? Hijo de puta, me plantaron aquí otro palito de árbol. Quítamelo de ahí. No, quítame este. Bueno, olvídalo, ¿sabes qué? Voy a hacerlo acá. No, tampoco. Uf, aquí podría ser. No, aquí tampoco puedo hacerlo. Porque me estorba esto. Vamos. Tráenme esto. Tráenme esto. Ahí está. Almacén. Aquí construímelo. Uy, otra vez llegamos al límite de nuestro tiempo. Pero no hay nada. Nada, construimos el almacén y ya está, ¿no? Invasión vikinga. Venga, abrimos todo esto. Arqueros, quiero que estén listos. A los ustedes en teoría deben poder dispararle a estos. En teoría. Ah, mira, sí, sí le disparan, sí le disparan. A ver, invasión vikinga. Vienes por acá. Cuatro de madera. A ver, dudo mucho que lo pueda terminar de construir. Así que, venga, no lo hagas. A ver, vamos, también de meter los lobos. Perfecto, meter unos lobos. Ahora falta que vengan los vikingos. A ver si no se agarran a golpes ahí con los lobos estos y con estos y los matan. O para los vikingos no, a ver si no matan a los vikingos los lobos, ¿sabes lo que te digo? Espero que sí los puedan matar. Ay, mira, me la voy a jugar, ¿sabes? A tomar por culo. Construyenme esto. Oh, mira, también se pueden hacer estas estructuras muy raras, la verdad. Este no van a tener tiempo, colega. A menos de que no tengo gente. Tengo todo el mundo lleno ahorita. De hecho, entrenamiento de esto, este no lo ocupo. Al menos no de momento. Entrenamiento militar, o sea, lo ocuparía sí, para algo, pero de momento no lo ocupo. Ok, le hacemos ahí algo de daño, algo de daño. A ver, dime que ustedes están bien. Ah, vienen para acá, a ver, ustedes. Vamos. Uf, los vencimos. Alegres por... que los vikingos fueron destruidos en invasión. Perfecto. Ok, ya pudimos con los vikingos. Eso me alegra un poquito. Me alegra bastante, de hecho. Ok, ya podemos decirles que no quiero arqueros. Y lo que quiero ahora es que talen todos estos árboles, ¿vale? ¿Nuestra fatídica? No fue fatídica, sí logramos. Si logramos derrotarlos, ¿no fue fatídica? Ocupamos más personas de nuevo, entonces es hora de quitar esto. De hecho, esto también lo tenemos que quitar. Y hora de que quitemos todos estos árboles. Ahí viene deforestación, deforestación de la buena. Y ahora lo que sigue también va a ser una construcción... de una mina de hierro. Ah, claro, nuestros caminos. Me olvidaba eso, ¿sabes? Los caminos. Joder, mira cómo traen todo, colega. Todo rápido ahí. De momento vamos a construir aquí una cabaña de manera temporal.
cabañita y una choza. Sí, no hay arqueros, ya sé que no hay arqueros, no sé por cómo. Ah, de hecho, me había olvidado que ya llevamos, nos pasamos en su tiempo. Así que bueno, gente, que hemos dejado el video por hoy. En el siguiente video veremos qué pasa con el dragón.